Bueno, buenas noches. Bueno, seguramente una idea distinta de lo que quería el entrenador anterior, una metodología de entrenamiento seguramente también distinta y momentos distintos, ¿no? Aquel era, estábamos enfrascados en un campeonato más extenso que nos daba oportunidad a todos de cualquier traspié, y aquí es una llave eliminatoria que seguramente son determinantes cualquiera de los dos resultados, ¿no? Porque son partidos de 180 minutos y que obviamente uno tiene que enfrascarse más en los detalles, por más que sigo insistiendo, si hay un camino que nos trajo hasta aquí, no hay que cambiarlo, porque aparte creo en esa condición futbolística, pero seguramente va a ser un partido muy complicado, muy difícil por la gran calidad de su futbolista. Y bueno, nosotros estamos con mucha confianza, en un buen momento, respetando mucho al rival. Bueno, son las de mi opinión, no son respetables. No tengo nada que demostrar a nadie, nada más que tratar de estar, darles alegría a la afición, al futbolista. Y bueno, tenemos muchísima experiencia en Copa Libertadores, que son campeonatos muy importantes y trascendentales que hemos disputado. Y nada, sabemos perfectamente lo que son las llaves eliminatorias. Y después las supersticiones, porque prefiero toda la vida ser primero que sexto, quinto, porque indica que llevamos un camino bueno y que le dimos satisfacciones a la gente, que en definitiva es para lo que entrenamos. Bueno, nosotros, como lo dije anteriormente, que también me la han preguntado, que si queríamos algún rival, no depende de nosotros. Si queremos ser campeones y hacer historia en la institución, debemos enfrentarnos a los mejores. Monterrey es una gran medida para nosotros, como dije, es un gran plantel y es el que nos tocó, y no, en ningún momento renegamos de ese enfrentamiento. Así que seguimos con la confianza que teníamos en el campeonato, por más que sabemos que es una cosa distinta y que todo lo que hicimos anteriormente ya terminó y tenemos que demostrar nuevamente. Y bueno, seguramente tendremos que emplear nuestro máximo desempeño futbolístico en la cancha para sortear al rival que nos tocó, que seguramente es de los más complicados, pero bueno, siempre es bueno medirse contra los mejores. Está bien, son respetables las opiniones, vuelvo a decir lo mismo, el fútbol es muy opinable y todos tenemos distintas opiniones. Nada, me hubiera gustado que tuviera Funes Mori, que tuvieran los mejores jugadores que tiene Monterrey, porque digo, es una gran medida para nosotros. Pero no dejo de conocer que si no está Funes Mori, juega Janssen, es un gran futbolista, lo ha demostrado, tiene una trayectoria muy importante en el fútbol y seguramente es un futbolista que va a demandar muchísimo cuidado como lo demandaría Funes Mori. Así que no creo que se trastoque mucho su andamiaje por la falta de Funes Mori, repito, por la calidad que obviamente también tiene Janssen desde mi punto de vista. Lo que pasa es que Julio Furch no es solo un goleador. Julio Furch es un gran jugador de fútbol que nos aporta muchísimas cosas en el andamiaje de nuestro equipo, ¿no? Es una pieza muy importante en la creación del fútbol, en sus movimientos para sus compañeros, en ser el primer defensor cuando tratamos de recuperar la pelota. Quizás mucha gente, o sobre todo el periodismo, lo mide por la cantidad de goles, por la posición que juega. Pero es un jugador muy importante, más allá de que marque o no marque, para nosotros es un jugador trascendental y que lo precisamos, aparte de lo que aporta en la parte psicológica para sus compañeros, porque viene un gran apoyo desde ese punto de vista. Así que estamos muy tranquilos con el gran rendimiento que ha tenido Julio y con el aporte de goles, que no solo lo ha hecho él, sino que prácticamente todo el plantel que ha convertido, cosa que también nos da una gran tranquilidad. No, está bien, está plenamente recuperado, trabajó muy bien en los últimos días y prácticamente tenemos el plantel completo, a excepción de Preciado, que bueno, que también ha comenzado sus entrenamientos, pero todavía no está para competir. Lo demás, tenemos toda la orden por suerte. Nos veremos mañana. El equipo que va a entrar mañana, ya los jugadores lo saben, no me gusta transmitir en tranquilidad a mi futbolista. Generalmente 3 o 4 días antes de que disputemos los partidos, ya lo
se los comunico y seguramente mañana lo sabrán ustedes si juegan o no. En la misma medida que si hubiéramos salido en otro lugar, y seguramente en la misma medida que los otros 8. Lo que hicimos anteriormente, para nosotros ya quedó en el pasado. Sí, tenemos donde apoyarnos por las actuaciones futbolísticas que tuvimos en el campeonato. Si no la hubiéramos tenido y hubiéramos hecho partidos malos, seguramente estaríamos preocupados. Pero el equipo viene con una continuidad de lo que ha hecho, tiene memoria de todo eso. Sabemos, tenemos claro que es otro torneo distinto y que lo que hicimos ya quedó en el pasado. Pero bien, venimos en un buen momento, con buenas continuidad en la mayoría de los futbolistas, con la recuperación total de casi todos, o de todos prácticamente. Así que estamos, desde ese punto de vista, estamos tranquilos. Después de fútbol, y repito, hay que demostrarlo en los 180 minutos, porque son partidos aquí, y después vamos a enfrentar allá en nuestra acá en el TSM la revancha, y ahí seguramente el que juegue mejor será el que pasará allá. Nosotros vamos a plantear los planteamientos como lo hicimos casi todo el campeonato. No tenemos por qué variar, porque aparte estoy convencido de eso, ¿no? Que si intentamos jugar mejor que el rival, no nos va a dar la seguridad absoluta que vamos a ganar, pero seguramente nos va a dar más posibilidades. ¿Por qué alejarse de eso? Me gusta que mis equipos sean protagonistas, que salgan a buscar el partido, a tomar riesgos en cierta medida en ciertos lugares de la cancha, y bueno, no tenemos por qué cambiar. Obviamente, siempre digo lo mismo, los detalles a veces son los que definen los partidos, sobre todo cuando hay paridad. Tenemos que prestar atención a esos detalles que pueden definir el partido, y sobre todo, repito, por la gran jerarquía que obviamente tienen los jugadores de Monterrey, no lo voy a desconocer porque es un gran equipo, pero eso no descalifica el juego nuestro, ni obviamente la confianza que tenemos en hacer las cosas bien que hemos hecho y que tenemos que tratar de reiterarla en esta llave. Bueno, acá está muy arraigado y son un poco las reglas del campeonato, ¿no? A la gente le gusta y lo disfruta. Esto no lo mandás al Cono Sur en Sudamérica y la gente te mata, porque lo que se trata de premiar allá es la regularidad que tengan los equipos, parecido como sucede en Europa. O por ejemplo en Uruguay, al que gana, digamos, la llave, se le da una final ya junto con el campeón de la apertura y de clausura, se le da el que suma más puntos en el año, que me parece lo más justo, pero aquí, repito, está muy arraigado. Yo no voy a cambiar una competición que se disputa de esta manera de hace muchísimos años, y que la gente lo disfruta y que todos están consustanciados con eso. Y las reglas de juego son desde el principio de año son estas. Así que estamos muy bien preparados para afrontar lo que se viene, sin dejar de desconocer las dificultades que seguramente vamos a encontrar. Absolutamente nada. Simplemente, obviamente, no vamos a desconocer lo que es Funes Mori como futbolista, pero repito lo que dije anteriormente. Jansen es un jugador de muchísima calidad, con una gran trayectoria, y seguramente tiene otras características distintas, pero tendremos las mismas dificultades que si jugara Funes Mori para tratar de neutralizar su juego. Pero en lo que es el estilo, el padrón de juego nuestro, intentaremos implantar lo que venimos haciendo siempre. Después hay un rival que nos permite o no implementar lo que nosotros queremos, ¿no? O tener una noche más inspirada que quizás otras. Todas esas cosas las intentaremos imponer. Repito que después hay un rival que también nos va a limitar y va a intentar imponer lo de ellos.